Hola, hola. El día de hoy vamos a ver la escala cromática con llaves alternativas. Esta escala ya te la había explicado, pero ahora te voy a dar algunas llaves alternativas para que te suene un poco más rápido y pueda ser un poquito más fluida. Y la primera llave alternativa que vamos a ocupar es esta, que es la de Fa sostenido, que lo vamos a ocupar tanto para grave, que es esta, y para agudo, que va a ser esta, agudo, ¿ok? Entonces, la escala cromática la voy a tratar de tocar en todo el registro. La idea es esa, para que generes habilidad y control y habilidad en todo el registro del saxofón y tus dedos se suelten muchísimo. Algo despacio, la idea es que lo vayas haciendo cada vez más rápido para que generes esa habilidad y el control tanto en graves y agudos en tu embocadura. Al final de cuentas, a esto le podemos llamar madurez en tu embocadura, que tengas esa madurez. Si te das cuenta, algunas veces se va a escuchar trabado cuando vayas practicándolo. La idea es que cada vez lo vayas mejorando. Entre más lo practiques, que te vaya sonando más limpio. De los que apenas están empezando y eres principiante, te recomiendo que partas de do, ¿sale? Esta escala es por medios tonos, do sostenido, re sostenido, mi, fa sostenido, sol sostenido, la sostenido, si y do, y se repite todo. Entonces, la idea es que lo hagamos en todo el registro. Estoy empezando en do. Si empiezo en do, quedaría así: do sostenido, re sostenido, mi, fa. Aquí el fa sostenido lo voy a hacer con esta llave lateral. Fa sostenido, sol sostenido, la sostenido, si. Cabe recalcar aquí que la sostenido lo puedo hacer con mi llave lateral o también lo puedo hacer con mi llave aquí de si bemol. La sostenido y si bemol es completamente lo mismo. Para este caso yo estoy utilizando la llave laterales, las llaves laterales, que es esta, el fa sostenido que te acabo de indicar, y esta, ¿vale? También en algunas canciones pues toco esta, pero en este caso estoy ocupando esta. La sostenido, si, do sostenido, igual, se vuelve a repetir, pero ya con la llave del pulgar. Re sostenido, mi, fa sostenido, sol sostenido, la sostenido, si, do. Para hacer re voy a ocupar este, llave lateral, re sostenido, mi. Para hacer mi voy a ocupar las dos llaves de acá y esta llave lateral también, mi. Para hacer fa, solo voy a agregar este, tapando, abriendo las tres laterales y esta de acá. Y si tu sax tiene llave de fa sostenido, pues vamos a ocuparla en este caso con la llave de fa sostenido. Si no la tuviera, recuerda que podemos hacer fa sostenido tocando esta llave de arriba y esta. Dependiendo para qué lo uses, a mí la afinación se me hace un tanto dispareja de uno y otro, pero dependiendo para qué lo ocupes, es como puedes ocupar el fa sostenido. Entonces, practica esta escala, ya la escuchaste, de ida y regreso, empieza lento. Y regresa. Thank you.
rápido y trata de que tus dedos no se traben, tu articulación, tu digitación sea lo más fluido. Entonces, practícala, te deseo mucho éxito y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.